Mi servicio social lo cursé en la alcaldía municipal de Santa Elena Usulután porque la alcaldía es más accesible para mí porque actualmente vivo en Santa Elena. Y también vi la necesidad de enseñar a los niños inglés. Fue al 100% creo exitoso el proyecto, ¿verdad? Porque casi nunca se daban ese tipo de cursos. Sí habían, bueno, implementamos escuelas de verano nosotros, pero no se dan ese tipo de cursos, que este es el área conectiva la que nosotros vemos. Entonces, viendo la necesidad que ahora el aprender un segundo idioma, pues abre muchos caminos. Entonces, ese creo yo que empezar desde como la base, que es la niñez, pues enseñándoles un nuevo idioma. Bueno, mi proyecto consistió en dar clases a niños de 12 y 18 años de diferentes instituciones de Santa Elena. Y realizamos diferentes actividades como algunos juegos, algunas actividades de reconocimiento, de como aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, y así sucesivamente los niños estuvieron divirtiéndose. Pues el recurso humano que nosotros gestionamos a la Universidad Gerardo Barrio creo que es como un gran beneficio para nosotros en la municipalidad poder incluirlos a ellos, ¿verdad? En el proyecto que nosotros estamos implementando. Eso me motiva a mí seguir dando clases y haciéndolo un poco divertido porque los niños quieren aprender inglés, quieren seguir adelante. Como actualmente el inglés se ha hecho un poco más necesario para poder comunicarse con los demás extranjeros que se vienen en el país.